Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de André Desserts. Hoy vamos a estar haciendo unas deliciosas pasticas secas o masas vienesas, como lo conozcas. Estas galletitas que por lo general vienen en una lata, esas latas que luego las abuelas usan para meter los hilos y las agujas. Bueno, esas galletitas deliciosas son muy económicas y muy fáciles de hacer. Así que las vas a poder compartir con toda tu familia y todos tus amigos. Vamos a hacerlas ya. Y para esta receta vamos a utilizar 230 gramos de harina, 180 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 100 gramos de azúcar impalpable o azúcar glass, un huevo y media cucharadita de esencia de vainilla. Lo primero que vamos a hacer es llevar a un bowl la mantequilla, que debe estar a temperatura ambiente, como les digo, no debe estar ni derretida ni recién sacada de la nevera. Y ahora vamos a tamizar el azúcar impalpable por completo y evitar que se le pasen todos estos grumitos que ven acá. Igual se los pueden ir quitando con una cuchara o algún utensilio similar. Vamos a unificar por completo ambos ingredientes poco a poco con una batidora, puede ser manual, no tiene que ser una batidora eléctrica. Lo hago de esta forma también para que puedan ver que no hace falta tener ciertos artefactos para lograr cualquier preparación. En este caso se va a lograr de igual forma con nuestra batidora manual. Fíjense que ya está prácticamente incorporado por completo, así que le vamos a agregar la media cucharadita de esencia de vainilla. Lo hacemos en este momento para que el sabor sea mucho más intenso y sea mucho más rico. Así que ahora va a estar mucho más suave la mezcla por esta pequeña cantidad de líquido que le agregamos, y vamos a seguir batiendo hasta que esté mucho más claro de esta forma. Fíjense que cambió el color y está más clarificado. Le agregamos el huevo y vamos a seguir batiendo, ¿sí? Ahora vamos a batir hasta que se incorpore por completo y ya no se vea la diferencia de color. Cuando esté completamente incorporado, vamos a pasar al ingrediente que nos está faltando, que sería nuestra harina. Como siempre, y al igual que el azúcar, la tenemos que tamizar para evitar grumos en la mezcla. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es irlo incorporando poco a poco. No vamos a usar la batidora, podemos usar esta espátula de silicón o podemos utilizar un cornet también. Cualquiera de las dos opciones nos puede servir. Ahora que lo tenemos listo, buscamos una boquilla mediana y la vamos a colocar dentro de la manga. En este caso es una manga desechable. Vamos a cortar la manga justamente donde comienza la boquilla o un poco más abajo para que quede de esta forma. Ya la tenemos lista, así que vamos a buscar un vaso que nos va a servir como para tener bien firme nuestra manga. Y allí en ese momento vamos a ir incorporando nuestra mezcla de galletas. Si te está gustando este video de galletas, por acá te dejo más opciones en las tarjetas por acá arriba para que vayas a verlas luego de este video. Bien, ya tenemos lista nuestra manga con el resto, o con la totalidad, perdón, de la masa. Así que vamos a darle estos pequeños toques para que llegue hasta abajo. Y luego, con la ayuda del cornet, vamos a llevar hacia la parte de abajo, hacia la boquilla, toda nuestra mezcla. Cerramos un poco y ahora vamos a preparar la bandeja. Le estoy colocando mantequilla, luego el papel manteca y un poco más de mantequilla por encima de nuestro papel manteca. La primera formita que vamos a hacer es como una gotica, y lo que tenemos que hacer es colocar la manga en posición vertical y simplemente dejamos que salga hasta que tenga el tamaño que queremos. En este caso, cuando se le pone muy hacia arriba la punta, podemos pisarla un poquito con el dedo. Claro, si es para vender, pues asegúrate de tener guantes. Lo dejamos así y luego lo retiramos cuando ya tiene el tamaño ideal. Hacemos también estas que son como un palito. Cuando llegas al final, le das un poco la vuelta a la manga de esta forma. Podemos hacer varias de estas porque la verdad son de las que quedan, en mi opinión, son de las que quedan mejor con el chocolate cuando le agregamos el baño de chocolate, que ya lo vamos a hacer más adelante en el video. Y también vamos a hacer de estas así redonditas, que tampoco tienen nada de dificultad, es simplemente hacer la forma del círculo. Como ven,
En este caso, estoy tratando de hacer un pequeño corazón, porque me salió muy, muy grande. Pero pueden ir jugando con las formas que vayan a realizar. Pueden hacer más círculos y la verdad es que sale muchísima mezcla. Aquí tenemos la primera bandeja lista o casi lista. Vamos a aprovechar el espacio del centro para hacer más de las que son larguitas. Si saben el nombre específico de este estilo de pasta seca, por favor me lo dejan, porque como tal no sé si cada uno de ellos tiene nombre. Y vamos a hacer una segunda bandeja. De igual forma, lo que hicimos fue colocarle el papel manteca y luego por encima la mantequilla. Si no tienen papel manteca, también las pueden preparar colocándole una buena capa de mantequilla a la bandeja y luego una capa de harina para que no se nos peguen las galletas. Es muy importante buscar la forma de que no se nos peguen luego de tanto trabajo, no las vayamos a perder en la bandeja. Y por último, se me ocurrió hacer esta última formita, donde lo que hacemos es presionar mucho más cuando comenzamos la galleta y luego dejamos de presionar para que salga más pequeñito. Ahora sí, tenemos nuestras dos bandejas listas. Vamos a llevarlas durante 30 minutos, puede ser 30 minutos, una hora, pero no menos de 30 minutos, a la nevera. Y luego de 30 minutos las vamos a llevar al horno por unos 15 minutos aproximadamente, hasta que ya estén doraditas a 180 grados y salgan de esta forma. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de la decoración. Para hacer estas galletas aún más prácticas, voy a utilizar este baño de repostería, que sencillamente se coloca dentro de agua caliente, recién hervida. Se deja unos 5 minuticos allí. Y cuando pasan los 5 minutos, pues lo voy a colocar en un bowl la totalidad del chocolate para luego poderlo utilizar. Pueden utilizar un chocolate de calidad media, no tiene que ser el mejor chocolate para estas galletas en particular, ya que por lo general en lo que son las panaderías pues se suele utilizar pues cualquiera, ¿sí? Y no va a interferir en que quede mal de alguna forma, simplemente derretirlo muy bien. Si lo van a derretir en microondas por intervalos de 10 segundos y si es en baño de María, un chocolate en trocitos, dejan que hierva un recipiente con agua y luego le ponen encima el bowl para que se derrita. Vamos a pasar por todas las paredes del bowl el chocolate para que tome un poquito más de brillo y ahora sí lo podamos utilizar. Te doy las gracias por haber llegado hasta este punto del video. Te sugiero que te suscribas para que no te pierdas nada y activa la campanita de notificaciones. Como ves, la galleta la estamos colocando hasta la mitad dentro del chocolate. Quedó un poquito desigual, así que vamos a pasarle con la misma espátula de silicón un poquito de chocolate para que quede lo más parejo posible. Y aprovechamos también para colocarle una lluvia de colores. O si quieres y tienes disponible en casa, también maní en trocitos pequeños y va a quedar espectacular. Y mientras terminamos de decorar, te dejo un dato curioso y es que estas pastas secas fueron inventadas en el siglo XII aproximadamente en Inglaterra y allí se popularizaron muchísimo hasta el día de hoy para acompañar el té. Así que si eres fanático del té o más bien del café, como es mi caso, pues son perfectas para acompañarlos, te lo prometo. Y eso fue todo por el día de hoy, espero que te haya encantado la preparación y lo fácil que es. Espero que ahora tú seas el próximo en prepararlo y si deseas me puedes enviar un mensaje o una foto de tu preparación a mi Instagram, andreiseras. Sin más, solamente coméntame qué otra preparación quieres ver. Déjame un like si te gustó y si todavía no te has suscrito, pues corre a hacerlo para que no te pierdas de ninguna otra receta. Nos vemos en el próximo video. Chao.